Y el gerente de la Fiorentina Fútbol Club en Florencia, Carlos Pérez, dio a conocer un balance del riguroso trabajo que se ha venido adelantando en favor del talento deportivo en Caquetá. Bueno, el único objetivo que tiene la Fiorentina fundamentalmente es poder arrancarle al todo el tema de drogadicción, del tema de alcoholismo, del tema de cosas malas de los jóvenes, poderle arrancar a esos jóvenes y poderlos tener ocupados en el deporte del fútbol, donde pensamos nosotros que es la mayor herramienta que puede tener la sociedad colombiana y la sociedad en el mundo entero para poder abolir esta situación que es tan lamentable para nuestros jóvenes en el mundo. ¿Y qué tal el desempeño de la Fiorentina durante la vigencia 2021? Bueno, afortunadamente para esta temporada, primer año que funcionamos como primera C, muy buena la presentación, pudimos tener una segunda ronda muy a la medida de lo que se hizo en la primera, con muy buenos objetivos, con buenos resultados, y quisimos nosotros darle a conocer a la ciudadanía, al deporte caqueteño y a toda la gente que le gusta el fútbol, pues que pudiera contar con este equipo nuevamente después de 30 años, volverlo a tener en el estadio y poder también que los niños sueñen con poder lograr su objetivo de ser futbolista profesional. Y más que la Fiorentina, pues es un vehículo donde podemos nosotros transportar todos esos sueños para ellos. ¿Se cataloga como una plataforma que impulsa entonces los talentos del departamento? Sin lugar a duda, Wilder, esto es uno de los objetivos, es eso, ¿no? Poder que sea un pasito, un trampolín al fútbol profesional. De hecho, nosotros ya hemos hecho el ejercicio de poder tener en cuenta algunos muchachos en diferentes equipos profesionales y para nosotros es placentero poder nosotros presentar y dar un balance positivo en ese aspecto. ¿Cuántos jóvenes ya han alcanzado su meta deportiva, digamos, como en el exterior? Bueno, de los que han pasado por Fiorentina, tres jugadores caqueteños están en Tailandia, en el continente asiático, haciendo su desarrollo como futbolista profesional. Y hay un jugador que pasó también por Fiorentina, está en Argentina, en un club de tercera división, y eso hace de que la credibilidad hacia Fiorentina se concrete mucho más y se fortalezca. Y como le digo nuevamente, que los niños tengan un referente para poder soñar y poder llegar a ser futbolistas de la región iniciando, y también futbolistas profesionales. Qué importante. El trabajo que se ha venido desarrollando especialmente con los menores de edad que sueñan con llegar a ser profesionales en la disciplina del fútbol, ¿cómo ha sido? Bueno, de hecho nosotros iniciamos ya este año con Fiorentina Kids, que es la Escuela de Formación Deportiva de la Fiorentina, donde ya contamos más de 100 niños, contamos con la presencia de más de 100 niños en las categorías de los años desde los 4 años hasta los 16. Para nosotros es un gusto y poderles ofrecer todo el conocimiento que tienen nuestros monitores, la experiencia que tienen nuestros profesores y la parte administrativa que estamos liderando, poderles ofrecer lo mejor. Eso hace de que Fiorentina se convierta en uno de los mejores clubes a nivel departamental, a nivel de municipio, en el tema de organización, en el tema de toda la parte logística y deportiva. Y de hecho hemos querido siempre permanecer dentro de los mejores clubes a nivel departamental, y ya Fiorentina, pues como le dije inicialmente, puede empezar a sonar y ha sonado a nivel nacional. ¿Qué edades y en qué categorías ingresan los niños y los jóvenes a la Fiorentina? Bueno, desde los 4 años se empiezan a recibir los niños en la Fiorentina, en la Escuela de Formación Deportiva, hasta los 16. Esos niños hacen un aporte mensual, hacen una mensualidad. Después de ser seleccionados a alguna categoría, sub-17, sub-20, ya no siguen pagando, ya es por cuenta totalmente de la Fiorentina, y cuando llegan a la primera C, pues lógicamente van a tener todos los gastos pagos para la participación a nivel nacional. Bueno, ahora hablemos del respaldo por parte de las instituciones gubernamentales a la Fiorentina. ¿Cómo ha sido? ¿Lo han tenido? ¿No lo han tenido? ¿Muy poco? Bueno, nosotros hemos luchado contra eso, Wilder, y eso para nadie es un secreto. Nosotros hemos tenido el acompañamiento del ICDT en cabeza de la doctora Paola Suárez, a quien envío un cordial saludo y los agradecimientos por todo ese apoyo que nos prestó durante esta vigencia en el tema del préstamo del escenario, el Alberto Buitrago Hoyos, que sin lugar a dudas es el máximo escenario a nivel de fútbol, y donde pudimos nosotros también podernos
beneficiar en el cobro de taquilla cuando se pudo empezar a hacer, y eso fue lo que nos dio la mano para poder nosotros terminar la temporada 2021. Y de paso, pues hago un llamado también a los gobernantes a que podamos nosotros invertir en ese gran proyecto. Eso es un proyecto, como le digo nuevamente, es un proyecto deportivo y social, porque hacemos un trabajo social supremamente importante. Dentro de nuestra plantilla podemos tener jugadores en un 70-80% de alto grado de vulnerabilidad, y eso hace que nosotros hagamos un trabajo social con ellos. Además, toda la parte social que se hace, entrega de regalos, que es celebraciones del Día del Niño, a honores causas, porque siempre todos los recursos nos los hemos conseguido con algunos patrocinadores, con algunas personas que aportan y apoyan el deporte caqueteño, pero en la parte del ente territorial como tal sí nos ha faltado un poquito ponernos la mano en el corazón y poder fortalecer estos procesos. Como siempre lo he dicho, deporte siempre va a estar en desventaja en cultura. San Pedro, en actividades, ferias, los dineros son exorbitantes y son para 4 o 5 días, mientras que para el fútbol, con todo ese dinero que se pueden gastar en una feria, en un San Pedro, podemos trabajar nosotros 5 o 6 años sin ningún tropiezo. Entonces, el llamado al gobernador, que ha estado muy dispuesto con las puertas abiertas, pero el tema también de pandemia se ha también atravesado, y esperamos que el otro año pues podamos contar con el apoyo nuevamente de él y del alcalde también, para poder hacer un llamado y máximo cuando tenemos un secretario de deportes que como que no nos representa, porque en la parte deportiva no ha hecho mucho énfasis, sino que en la parte cultural. Entonces sí, al alcalde poderle también decir de que pues también hay que aportar un poco más al deporte. Le agradecemos porque siempre ha estado dispuesto a atendernos en nuestros llamados, pero siempre eso de trabajas con dinero. Entonces ese es mi llamado para la parte territorial. Carlos, ¿y qué tal la acogida de los habitantes del departamento en las presentaciones del equipo? Bueno, nosotros afortunadamente cuando jugó Fiorentina en el Alberto Buitrago Hoyos tuvimos una acogida espectacular por la gente. La gente estaba muy deseosa de volver a encontrar esa pasión violeta en el terreno, volver a mirar esa camiseta violeta que tantas alegrías le dio desde hace muchos años. Y nosotros cuando tomamos las banderas con el profesor Diego Ángel Montoya, decidimos que sería un éxito, y lo estamos logrando, porque la gente así lo ha tomado. La gente escucha que va a jugar Fiorentina y nos ha venido acompañando durante todos los partidos que jugamos de local. Desafortunadamente pues no teníamos el aforo completo, el permiso del aforo completo, y eso hacía de que la gente no pudiera asistir, pero la boletería que se puso a disposición en venta la pudimos vender, y eso fue lo que también nos dio la mano para poder afrontar los partidos cuando teníamos que jugar de visitante. ¿Hay equipo femenino en la Fiorentina? Claro que sí. ¿Cómo jugamos, ha sido su desempeño? El equipo femenino de hecho se coronó campeón departamental de fútbol por el campeonato organizado por la Liga de Fútbol del Caquetá, y para nosotros es muy grato poderle también decir a la gente, a las niñas, a las mujeres, que cuentan con un equipo Fiorentina femenino, donde se reciben, es un equipo libre donde las niñas que tengan las condiciones para jugar al fútbol y que tengan esas ganas de soñar también en poder salir adelante en el fútbol, pues lo pueden lograr. Ahí tenemos también ese logro que hicimos este año, el campeonato departamental, que comenzando con un proceso, pues es muy placentero poder también dar ese parte de tranquilidad y ese parte de buenas noticias para el deporte femenino. ¿Qué metas y proyecciones tiene la Fiorentina para el próximo año? Bueno, nosotros indiscutiblemente vamos a participar en Primera C nuevamente. Ya tenemos la preinscripción por parte de la iFútbol. Esperamos también contar con la participación de la sub-20, y estamos analizando la participación del equipo sub-23 femenino en el interclubes que hace la iFútbol, donde también ahí es un fortín para poder sacar jugadoras para las diferentes selecciones de nuestro país, de Selecciones Colombia, entonces, y de los diferentes clubes de los equipos profesionales. Entonces estamos analizando esa posibilidad de poder participar en el campeonato nacional femenino o sub-23. Bien, ya para ir concluyendo, Carlos, ¿qué mensaje envía usted a los amantes del fútbol y con quienes sueñan pertenecer a la Fiorentina?
Bueno, que sigan soñando con ser profesionales. Cuando se sueña, se puede lograr las cosas. Y más que mirar dónde puedo llegar a ser futbolista, es mirar cómo puedo ser como persona, que es la invitación que siempre hacemos, y el énfasis de nosotros también es mejor dejar una huella en las familias, dejar una huella en las diferentes personas, en los diferentes jóvenes que pasan por Fiorentina, y que eso haga que nosotros tengamos un buen recuerdo de nuestro paso por este club. Que si de pronto no tuvimos la oportunidad de salir adelante con el fútbol, entonces tengamos al menos que ser útiles para la sociedad. Y pues nada, desearles una feliz Navidad al grupo de trabajo, también acá a Wilder y a toda la gente, a nuestros patrocinadores que nos apoyaron, a todo el grupo de trabajo de la Fiorentina y a todos los que hicieron parte de Fiorentina, a toda la hinchada. Mi Dios les pague, y estaremos nosotros entregando información ahora para los primeros días de enero, donde empezamos ya con el tema de pretemporada. Carlos, gracias por estar con nosotros. Wilder, muy amable usted por la invitación, y un gran saludo, un gran abrazo.